I wanna write a song about you. I wanna tell my friends how you packed up your bags and said you need a better life. I'm wishing all the season's over. And when I told my mom it broke her, 'cause she could see the hurting in her child's eyes. I wait up for the phone to ring. It's still, but I'm listening for you to come back. Say you're joking. I hope the far away gives you pleasure. Muy buenos días. ¿Cómo están, mi gente? Bueno, ya aquí me estoy preparando. Son las 8 de la mañana. No se asombren que son las 8 y estoy en la casa. Hoy entro a las 9 y cuarto, 9 y media por ahí. Me estoy arreglando con mucha calma, bien despacio. Ya me puse ya mis orejeras, ya estoy vestida. Cremita para las manos. No se olviden, este tiempo de frío es una locura. Andamos por menos 8, menos 7 grados. Usen cremita, señores. Yo uso esta que me mandaron hace un tiempo ya de la firma Nicolai, de aquí de Austria. Y bueno, ahora es que le estoy dando uso de verdad. Vamos a ver qué temperatura hay ahora mismo allá afuera. Está súper nublado por lo que veo. Pero no debe estar tan fría la temperatura. Al menos espero. Ok, no está tan mal. 0 grados. Mírenlo ahí. Grads. 0 grados. No está tan mal. Y hoy va a subir hasta... hasta 8 grados va a subir hoy. ¡Qué locura! O sea, en los próximos días vamos a tener bastante plus. Estoy sorprendida. Hasta ayer mismo hacía menos 8 grados. Pero bueno, uno no se puede quejar. Mejor así, de hecho. El frío ya me estaba ya calando los huesos. Bueno, mi gente, hoy el día creo que va a ser un poquito larguito porque... voy a poner esto aquí atrás. Porque hoy es el día que nos invitaron al cumpleaños de una compañera de Isabel, una compañerita en el círculo. Y la idea es que yo voy para la universidad ahora, pues al mediodía termino, hoy por la tarde no tengo nada en la universidad, pero como a las 3 nos invitaron al cumpleaños del que le estaba hablando. Ya el regalo ya lo preparamos como en dos videos anteriores. Preparamos los regalos. Y la idea es que yo cuando termine voy a comer algo allí mismo en el comedor de la universidad. Y de ahí voy a buscar a los niños y nos vamos para ese cumpleaños. Que según me escribió la mamá de la niña, dice de que también preparó comidita para nosotros. Imagínense ustedes, cumpleaños y después comida. Pero nada, vamos para allá, pasar un buen ratico. Isabel está súper emocionada, vamos a ir nosotros cuatro. Mi esposo dijo, ah, está bien, yo voy. Así que está súper emocionada porque son muy, muy amiguitas en el círculo y parece que la mamá dijo, bueno, vamos a invitarlo a todos ustedes y vamos para allá. Estoy también emocionada, nunca he ido a un cumpleaños de un niño aquí en Austria, primera vez. ¿Primera vez? Yo nunca he ido a un cumpleaños de un niño. Pero yo sí he hecho cumpleaños de mis niños y he invitado personas. Vaya, la primera vez de algo. Bueno, quédense por acá, vamos a ver qué trae el vlog de hoy. No les aseguro nada, pero algo bonito va a salir de aquí. Ay, veo los rayos del sol por allá por la ventana. Ay, me voy ya, que si no llego tarde. Bueno, quédense por acá. You tell me I have a peaceful face. El pavimento aún está súper resbaloso. ¿Ven esos blancos? Por ahí no caminen, ¿eh? A veces hay que hacerse loco ir por medio de la calle porque esas piedras que ustedes ven ahí en el camino, esas son las piedras que tira, ¿cómo se llama? La empresa que tiene que ver con el mantenimiento y eso de las calles. Ellos lo tiran para que los carros no rebalen. Porque señores, los que... vaya, ayer fue una locura. Y veo que todavía todo está... miren esto, todo está resbaloso. Eso, no lo hagan, ¿ok? No, Strumpfhose, no hagan eso. No sigan mi ejemplo. Si ustedes aún no han chocado con el frío, no lo hagan. Tenis,
tampoco lo hagan, usen botas de invierno. O sea, nada de lo que ven, lo hagan. Y bueno, lo que le quería contar, un momento, déjenme virar la cámara. Lo que le quería contar es que ayer, algo que hace mucho yo no había vivido. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Por Dios! ¡Miren para acá! ¡Qué solecito ahí! Bueno, ayer nosotros súper preparados para salir de la casa en el auto, llevar a los niños, yo continué para la universidad. Señores, ¿quién le dice a ustedes que había llovido antes? Y de un momento a otro, llovió como a las 5 de la mañana y a las 6 todo estaba resbaloso. La lluvia se hizo, el agua se hizo hielo, resbaloso, resbaloso. Cuando mi esposo intentó salir del garaje, que salió para afuera, que íbamos a salir así para la calle, el auto patinó. Ay, no se lo deseo a nadie, qué miedo. Pensé que no íbamos a timbalar para atrás. El auto patinó y se echó así para atrás. ¡Pum! Yo dije, ay Dios mío, no, ya caímos al lado del vecino. Yo me río ahora, pero qué miedo me dio eso. Y entonces, señores, a esa hora mi esposo cogió un cubo de sal. Menos mal que siempre está preparado, porque yo ni sabía que eso se hacía. Llevo años aquí, nunca me había enterado. Es que eso no pasaba así. O sea, desde que yo tengo uso y razón, yo nunca he visto que todo así se congele y que no se pueda salir con el auto. Jamás, primera vez. Y mi esposo cogió un cubo de sal. Sal para derretir el hielo y empezó a regarla, señores. Después que tiró un cubo, cuando volvimos a intentar salir en el auto, de nuevo patinó. Señores, me tuve que bajar del auto y coger un saco, porque ya yo veía que si no podíamos salir de allí. Cogí el saco y lo vacié en el cubo. Y empecé, mi esposo por un lado y yo por el otro, empecé a regar sal, que eso parecía, vaya, como un carnaval, así, pa, regando sal. Lo hice, lo volvimos a intentar y tampoco. A la tercera que echamos sal fue que pudimos salir del garaje. Qué miedo me dio eso, el primer intento. Pensé que íbamos a caer en casa del vecino. Ay, Dios mío. Y yo hoy, con la experiencia de ayer, no aprendí nada. Y miren, ando con tenis de nuevo, que si yo rebalo aquí me timbalo. Pero bueno, hoy veo más piedras en la calle. Eso quiere decir que como que ya han cubierto ya el camino. Por lo menos para los autos yo voy por la calle, porque yo si no me voy a caer. Sal, eso lo tienen las personas en sus casas. Y las piedras es la que tira esa empresa que cuida las calles y eso, la que recoge la nieve y eso, Holding, la empresa de acá, esa empresa tira las piedras para que los autos no rebalen, la tiran en la calle. Y bueno, entonces estamos salvados por los dos lados, porque hay piedra en la calle y mi esposo tiró sal. Así fue como pudimos salir. Voy acá abajo, ya me estoy congelando, hace frío. Pero 0 grados, no es tan fuerte. Ahora voy por la calle y voy a ver cuando viene el bus. Nos vemos ahorita. Siempre serás mi chica, lo sabes, tú lo sabes. Realmente te extraño cuando no debería. Supongo que sé cosas que no podría, pero solo contigo ahora lo es. Estoy cantando, espero que lo escuches algún día. Tal vez verás en el futuro que yo fui el indicado tu primero.
Bueno, ya ustedes ven este solecito tan sabroso que está haciendo. ¿Qué tenemos de temperatura? Lo mío con la temperatura es, vaya, creo que tengo como unos 8 grados, wow. O sea que no hace tanto frío nada, 8 grados de temperatura. Por eso decía yo, me puedo quitar las orejeras que no voy a sentir nada, en efecto. Bueno, mi gente, he paseado la ciudad entera, salí a la 1 de la tarde, fui a almorzar y como quiera estoy en tiempo. He paseado la ciudad entera, ustedes lo vieron, está precioso. Lo único que no hace es este solcito tan bonito, ya estoy en mi pueblito, donde yo vivo. Y bueno, estoy esperando a mi esposo, que me dijo que viene a alcanzarme para de ahí ir a buscar a los niños para ir luego para el cumpleaños. Me dijo que hoy por la mañana me dijo que a lo mejor venía caminando o con el carrito de San Fernando, un ratico a pie y otro caminando. Bueno, conclusión, caminando, porque queda bastante cerca, vamos a tomar el bus y de ahí vamos a esa fiesta de cumpleaños de la amiguita de Isabel. Así que vamos a ver, estoy un poco curiosa de cómo es una fiesta de cumpleaños aquí en Austria. Pero nada, qué sol más rico, me siento bien, el rostro bien calientico ya. Qué sol más divino, miren para acá. Divino, divino. Lo tengo ahí frente a mí. ¡Bravo! ¿Ya? Wanna write a song about you. I wanna tell my friends how you packed up your bags and said you need a better life. I'm wishing all the seasons over. And when I told my mom it broke her, 'cause she could see the hurting in her child's eyes. I wait up for the phone to ring. It's still, but I'm listening for you to come back. Say you're joking. I hope the faraway gives you pleasure and that you're happy in foreign weather. And I hope that Hollywood treats you better than I ever could. And now I drive around in my car, seeing all the places we part, and hearing all the conversations that we had. I'm begging for a voice of reason, for a clue on why you're leaving. Was every moment with me really all that bad? I wait up for the phone to ring. Muy buenos días, familia. Hoy nuevamente saliendo de casita un poquito más tarde que de costumbre. Estoy aprovechando esta oportunidad, pero no piensen que yo me levanto tarde, para nada. Me sigo levantando a las 5, preparo a los niños y luego cuando se van, que mi esposo lo lleva al círculo, entonces me acuesto a dormir una hora y ahora es que me levanto y me voy para la uni. Una hora que me hizo muy bien porque ayer jueves no les filmé nada, o sea, creo que ayer no filmé nada y ayer tuve show en la noche en el reggae house, como de costumbre, y estoy súper agotada. Solamente pude dormir como 3 horas. Llegué a la 1 y pico, a las 2 me acosté a dormir y me levanté a las 5. 3 horas, y ahora una hora que recuperé, 4 horas. Vaya, que pa' qué. Ahora voy camino a la universidad. Ahora mismo tenemos 2 grados de temperatura y se pronostica para hoy 7 grados, pero nada que ver con la temperatura de los últimos días, que estaba bajo cero, hacía menos grados. Y nada, un día precioso. Yo pienso que mientras haya sol, todo está bien. El problema es cuando el día está gris, ahí sí no hay más nada. Ayer la pasamos fenomenal en el reggae house, señores. Qué bien, fueron bastante personas nuevamente. Estoy súper, súper feliz. Como que ya se está haciendo un espacio habitual y me siento súper, pues, bendecida de que vayan tantas personas a vernos tocar, a verme cantar, a disfrutar, a bailar. Súper feliz. Y bueno,
Ah, también me contaron. Ayer me comentó una muchacha que siempre va a los conciertos, que siempre está ahí de primera. De vez en cuando no, casi siempre la veo en mis presentaciones, la vi en el Caixafel en el concierto grandísimo que hicimos aquella vez. Ayer volvió y como que se ha creado ya como un grupito bien bonito de personas que son frecuentes en mis presentaciones, en mis shows. Y ayer ella me comentó de que veía mis videos también en YouTube. Ella es austriaca, pero habla español, vaya, a la perfección. Y me comentó de que veía mis videos en YouTube. Y ella como que se sorprendía de ver Austria, de ver Graz a través de mi cámara, a través de la vista de un emigrante, por así decirlo. Cosas que para un austriaco son normales, que no hay ni que presentarlas. Ella se sorprende de que yo las muestre y que como que me alegre o que me sienta bien mostrándoselas como algo que no es algo normal. Por lo menos para mí no son normales. Y ella se quedaba muy sorprendida y que le gustaban mis videos. Y bueno, para que ustedes vean, no solamente la gente va a mis presentaciones, sino que también ven mis videos. Eso me encantó. Así que estoy súper feliz por eso. Ay, ahora voy para la parada del bus. Y señores, el tema del cumpleaños, que creo que le filmé y no le pude comentar. Qué bien la pasamos. Fui al cumpleaños, nada más que habían dos niños invitados. Uno era Isabel con nosotros, por supuesto, invitaron a Carlita también y nosotros los padres. Y había otro niño más, amigo también del círculo de la niña cumpleañera. Y qué manera vaya, de pasarla bien. Lo vi súper sencillo. No sé si es porque yo estoy acostumbrada a ver, pues, cumpleaños donde se tira la casa por la ventana. Yo, cuando me pongo a pensar el cumpleaños de Isabel, el primer año de vida, que yo me gasté un dineral, invité a no sé cuánta gente. Eso fue algo por todo lo alto. Y vi ese cumpleaños, la niña cumplió 5 años, algo sencillo, bonito. El dulce lo hizo la mamá sola. O sea, todo lo vi tan sencillo y a la vez tan precioso, señores, que yo estoy pensando en el futuro hacer cumpleaños así de sencillos. ¿Qué significa sencillo? No tenga que ver, o sea, cuando yo digo sencillo, no tiene que ser pobre, sino algo sencillo, pero con amor. Y eso me llamó muchísimo la atención porque era la primera vez que yo iba a un cumpleaños de un niño aquí en Austria. Y me encantó eso, señores. Bueno, dulce no puedo hacer. Definitivamente tengo que mandar a hacer dulce. Yo no soy de hacer dulce. Pero por lo menos de hacer algo pequeño, con amistades cercanas, con niños. O sea, me quedé súper, súper encantada. Bueno, ustedes los vieron. Los niños se divirtieron, que eso fue que pa' qué. Se pusieron muy, muy felices. Nada más que estaban jugando. Y los padres hablando en la mesa. Ustedes lo vieron también. Y luego nos dieron como unos, ¿cómo se llama? Como unas salchichas que se llama Wurzel. Y pan, como si fuera un pan con un pan, un semen. No, maravilloso, me encantó aquello. La pasamos fenomenal. Y bueno, quería contarles la experiencia porque los niños sí se divirtieron bastante. Ellos sí gozaron de verdad. Eso sí acabaron. Se fueron para el cuarto y jugaron y miraron todo al revés. Pero ese era el objetivo, que los niños se divirtieran y lo lograron de verdad. Así que voy a tener en cuenta en el futuro, a la hora de hacer cumpleaños, algo sencillo y bien bonito. Aunque mi espíritu cubano, latino, siempre quiera tirar la casa por la ventana. Pero vamos a ver, vamos a ver. Y más cuando un cumpleaños cerrado, como los 5 años. O sea, para mí el año, los 5, los 15 y luego los 18. Los 18 no tanto, pero 1, 5 y 15, esos son los cumpleaños de verdad que hay que botársela. Pero bueno, con esta experiencia aprendí algo nuevo.
Así que ya saben, ahora voy a la estación, a la parada, a coger el bus. Nos vemos.